Y si ustedes pensaban que se le puede exigir a Murillo Karam, no, 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 ¿por qué lo considera regaño? Así es que cuidado con hablarle fuerte porque el señor es de piel muy sensible. Está cansado de recibir regaños. Es una información publicada por Animal Político y en otros medios está por ahí publicada la frase contundente de este payaso. Durante la tercera jornada global por Ayotzinapa realizada el pasado 5 de noviembre, los padres de los 43 normalistas desaparecidos denunciaron que en una reunión con el titular de la PGR, Murillo Karam, este se había intolerado con sus exigencias. ¿Qué fue lo que les dijo el funcionario? Se pregunta a un padre de familia. Murillo se molestó por la presión por parte de nosotros como padres de familia, por los reclamos que le hemos hecho de que no está asumiendo su cargo como debe ser. Y él nos respondió que está haciendo lo posible, pero nosotros le dijimos que eso no era suficiente y que es su deber cumplir con su trabajo. No se le está pidiendo un favor, es su deber como procurador. Y entonces él nos alzó la voz y nos dijo: ya estoy cansado de tantos regaños, de que me estén reclamando que no hago bien mi trabajo. Y argumentó que tiene 1.900 policías y 10.000 del ejército y el Comisionado Nacional de Seguridad dijo lo mismo. ¿Qué respondieron ustedes? Nosotros le dijimos que eso no garantiza que encuentren a los estudiantes. Podrían mandar a todo el ejército mexicano y de todas formas no serviría por cómo están haciendo las cosas, porque están simulando la búsqueda nada más. ¿Y por qué digo que es una búsqueda simulada? Porque suben al cerro, echan un vistazo y se regresan. Ni siquiera están usando tecnologías sofisticadas con las cuales se pueda rastrear. Nosotros les preguntamos qué tecnología usaban y el comisionado de seguridad nos dijo que dos aviones no tripulados, aunque el segundo apenas acaba de sumarse hace unos días, además de dos helicópteros con GPS y detector de temperatura de edificios, pero eso no garantiza que encuentre nada. Por aire no se van, no se ve nada en la Sierra de Guerrero, por tierra nomás buscan por encimita, y para que el detector de temperaturas fuese útil tendría que revisar casa por casa en todo el estado. Eso es lo que nos da a entender que la búsqueda no le interesa al gobierno. Animal Político, que es la fuente que tomé, buscó una versión de la PGR y pues obviamente no hubo respuestas. Pero el trato ríspido hacia los padres de los normalistas desaparecidos no es solo del procurador Murillo Karam, explicó el familiar entrevistado, cuya identidad se reserva por seguridad, sino que el personal de la Procuraduría va poniendo trabas, como queriendo aislarnos. Por ejemplo, no aceptan que nos acompañen otras personas a los encuentros, ni siquiera nuestros abogados o los estudiantes de la normal que vienen con nosotros, y dicen que solo quieren ver titulares de desaparecidos, así nos dicen, o sea, un papá o una mamá y nadie más. Incluso intentaron excluir al estudiante normalista y al abogado que designamos para que acudieran al interrogatorio de Abarca, solo querían que entraran dos padres de familia. Luego de esta entrevista, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos emprendieron el camino de regreso a la normal rural de Ayotzinapa debido a que informaron este viernes sostendrán un nuevo encuentro con Murillo Karam, ahora en el estado, en Chilpancingo. ¿Se enoja el señor porque se le exige que trabaje al parásito este de porquería? Pero pues no tiene ni por qué enojarse. Los padres de familia tienen razón, son unos incompetentes, no hacen absolutamente nada, están simulando una búsqueda. Y vaya con las declaraciones que salió a hacer el día de hoy, que ya será tema de otro video, pues evidentemente los padres de familia tienen muchos motivos para estar enojados. Si no le gusta que lo regañen, que se saque a chingar a su madre. Se le regaña, sí señor, y se le reclama, sí señor, por supuesto que sí, porque es su trabajo hacer bien las cosas. Si no le gusta que le llegue, ahí les dejo la información, compas. Saludos.